Claro que sí. Fernando es el mejor beisbolista, el mejor pelotero hasta ahora en la historia de México. Es lo mejor. Imagínense lo que significa que el Dodger haya decidido quitar su número, el 34, con un homenaje permanente a este tremendo pitcher, caballo, como se dice en el béisbol. Además, sonorense, gente buena, sencilla, sí, de comunidad indígena, mayo. No, 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 claro que sí. Yo pensaba que se llamaba Héctor Espino porque ahí sí. Ese es el otro, es el viejo. Sí, porque Héctor Espino, tremendo bat. Ese porque le gustaba mucho la carne de Sonora, de Chihuahua, la carne seca y otras cosas. Y no quiso estar allá en Estados Unidos. Pero tenía con qué, un gran pelotero, bateador. Ahora estuve pendiente porque se quedó en la final Naranjeros con Guasave. Y aquí perdieron en la final con Guasave y ya se quedó Guasave con Mochis y ganó Mochis, pero en el caso de Hermosillo tiene un pitcher que joven, un hijo de Chito Ríos, del pitcher que más ponches logró en la Liga Mexicana. Entonces el hijo estuvo pichando aquí y también muy bien, ya lo contrataron para Grandes Ligas y hay que apoyar ahora porque viene el Campeonato Mundial de Béisbol y la selección de México de béisbol está muy reforzada con muy buenos peloteros y ojalá y nos vaya bien a México en el Mundial de Béisbol. Ya pues se van a jugar algunos juegos aquí cerca, en Arizona, creo que en Phoenix, sí.